a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¡Qué problema, hermano! Tus discípulos no han podido hacer nada. Eso para Jesús, hermano, fue triste. Tan triste, hermano, que eso causó en Jesús, hermano, un enojo. Y grita Jesús de esta manera, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿A quién se lo digo? ¿Al endemoniado o a los discípulos? No, se lo digo a los discípulos. Yo le voy a enseñar algo que yo no había aprendido, hermanos, y espero, si usted discrepa conmigo, yo no tengo problema de que usted discrepe conmigo. De todas maneras, yo estaba equivocado antes también y usted tiene derecho a estarlo. Amén. Jesús le dijo: ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. No, esas palabras de Jesús, hermanos, no están fáciles. Le dijo: generación incrédulos y perversos. Yo estoy de acuerdo que se lo hubiera dicho al endemoniado, al lunático, al epiléptico, pero se lo dijo a los discípulos. Esta palabra tiene que ser confrontativa para nosotros esta mañana. Esta palabra tiene que ponernos en el camino a nosotros. ¿Cuántos me dicen a Dios? Amén. A orar y echar fuera a un demonio no es fácil. Yo hermanos, he pasado por esa situación de ir a ministrar. Hace no más de un mes y medio, una persona me llamó de acá de Estados Unidos y me dice: pastor, necesito que me ayude, necesito que vaya a mi lugar, necesito que lleve un equipo de pastores. Hay que pagar lo que se sea para trasladarlo desde donde usted vive hasta donde yo lo envié, lejísimos, hermano, días de camino prácticamente. Yo necesito que usted vaya y necesito que oren por mi hermana porque está poseída. Hablé con algunos pastores y les presenté la situación y todo va a ser costeado por los hermanos de allá. Y hermano, vamos. Nadie, hermano. Pues sí, como no son pupusas, como no son nacatamales, dicen los nicaragüenses. Amén. Yo le dije a mi esposa: nadie va a ir. Aquí nosotros nos preparamos, nos ponemos en ayuno y oración y ayunamos, y después de haber ayunado nos vamos, y fue cuestión de 2 días y fuimos, hermanos. Y una situación tan terrible donde una mujer, hermanos, estaba poseída y a la gente le gritaba, la insultaba. Era cristiana, se suponía, era cristiana. La insultaba y hacía de todo. Le decía vulgaridades, hermano. Se presentaba como una mujer sensual, hermano. Y hacía invitaciones de intimidad. Hay una situación que no se imagina, oye. Le caímos esa noche con palos, piedras y mordidas y de todo. Espiritualmente estoy hablando. Amén. Uy, hermano, pudimos ver la gloria de Dios, la mano de Dios, hermano. Pudimos ver una liberación gloriosa. Amén. Jesús ha estado con los discípulos desde ya rato, hace más de 2 años, y no han aprendido. Por eso Jesús les dice: ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo? Como quien dice: ahí estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráemelo acá. Amén. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. No hay problema. No hubo problema, tranquilo. Por eso le voy a decir que el problema de Jesús aquí no es con el endemoniado, no es con el epiléptico, no es con el lunático. El problema de Jesús es con sus discípulos. Amén. Es con sus discípulos. Y dice que quedó sano desde aquella hora. Punto y aparte. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo que ellos no le pregunto nada a Jesús. De verdad. Yo que ellos me quedo callado, hermano.
ya les tengo una gran regañada. Y ahora te estaré puyando la misma cosa. Y nosotros, ¿por qué no, Señor? Y ya no se lo dijo, generación incrédula y perversa. Y ahora todavía están preguntando, Señor, ¿y nosotros por qué? ¿A dónde está el problema, Señor? A ver, ¿qué pasa? No, yo que los discípulos me quedo calladito, me voy para allá, hermano, me tomo un agua, quizás me pongo a comerme alguna cosita allí, hermano, me hago quizás allí de los panes y no sigo el tema. Pero ellos están con lo mismo. Amén. Ellos están con la misma cosa. Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es lo mismo que les dijo anteriormente. Generación incrédula y perversa. Ahora les dice, por vuestra poca fe. Pero de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquella y se pasará, y nada os será imposible. Hay iglesias que piden, hermanos, la fe como el grano de mostaza. Pero realmente Jesús no está hablando en sí del grano de mostaza. Jesús está hablando del resultado del grano de mostaza. Amén. Sí, el grano de mostaza es una cosa, hermanos. ¿Usted conoce eso, verdad? Una cosa tan, pero tan insignificante, tan chiquita. La situación es que Jesús no está hablando del grano de mostaza en la mano. Jesús está hablando del grano de mostaza en la tierra. Una vez el grano de mostaza es sembrado, nace una parrita y se crece y se crece. Jesús habló de eso. Y se hace tan grande, dijo Jesús, el grano de mostaza, que las aves del cielo vienen a anidar en ella. Y las bestias del campo vienen a descansar debajo de ella. De eso está hablando Jesús, de la fe. De una fe que se agiganta, de una fe que se hace grande, de una fe que se hace enorme, de una fe que se expande, de una fe que se extiende. Gloria a Dios, iglesia. Que cuando tú llegues a tener esa fe, muchos van a venir a ti a descansar, muchos van a venir a ti, hermano, a buscarte para que ores, para que hagas algo, porque tu fe se acrecentó y se hizo grande. Ahora, el punto, hermano, un poquito polémico es este. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le digo porque me metí a estudiar esto y yo siempre pensé que Jesús estaba hablando del demonio. Yo siempre pensé que Jesús estaba hablando del endemoniado. Y cuando Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno, está hablando del género que tienen los discípulos. Es un género de incredulidad. Mire cómo se asustó usted ya. Jesús estaba hablando del género de la incredulidad. Porque Jesús tiene problemas con la incredulidad de su iglesia, no con los endemoniados que él puede sanar. Porque con eso Jesús no tiene problemas. Tiene problemas con un gran montón de gente en la iglesia, hermanos, que no activan su fe. Necesitamos romper con la incredulidad. Necesitamos romper con el género de la incredulidad. Pero ese género de incredulidad, hermanos, va a desaparecer no en el Aija. Ese no va a desaparecer en el Chinito. Ese no va a desaparecer, hermanos, en el Burger King. Ese género va a desaparecer con ayuno y oración. El género de la incredulidad hay que romperlo en el nombre de Jesús. Alguien alaba a Dios esta mañana todavía. Amén. Este género. Haga un análisis del texto todo y vea cuál es la relación de Jesús con el muchacho que sanó y con los discípulos. Si el pleito de Jesús es con los discípulos, no con el endemoniado. Porque Jesús no tiene problemas con los demonios, tiene problemas con la gente que está en la iglesia que no cree que los demonios salen. Amén. Ese es el problema, hermano. Para que Dios no haga lo que Él quiere hacer, el problema más grande, el obstáculo más grande, soy yo. Y es usted. El obstáculo más grande para que Jesús no haga lo que Él quiere hacer, somos nosotros. Porque nada hay imposible para Dios. Él lo puede hacer. Es cuestión de romper con el género de la incredulidad. Y una vez se rompe con el género de la incredulidad,
Cuando tú pases por el pasillo del hospital, la gente se va a dar cuenta que ahí va un hombre de Dios, que ahí va una mujer de Dios, que ahí va alguien que puede marcar la diferencia, que allí va alguien que puede orar y la enfermedad puede orar. Alguien bendice a Dios esta mañana. Amén. Gloria a Dios. La mitad del mensaje. Vamos con la otra mitad. Cuando Jesús llega, el viento y el mar le obedecen. Aquí vamos a las partes. Le dije que quería hacer un análisis del texto. Cuando Jesús llega, el mar y el viento le obedecen. Amén. Los discípulos van remando y van, hermanos, en la barca, dice la Biblia, y Jesús va cansado. No se le olvide que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Como hombre se cansaba, como hombre lloró, como hombre se enojó, como hombre le dio sed, como hombre comió, como hombre se durmió, como hombre murió en la cruz. Amén. Iba cansado y se fue a la parte más baja del barco, y las olas eran tan grandes y la barca se hacía pedazos, y de repente uno de los discípulos baja y desciende y le dice: Señor, mira que perecemos. Jesús se levantó, y cuando Jesús se levantó, vio que el viento era tan fuerte y daba con ímpetu en la barca, y que la barca casi se partía, y que las olas eran tan grandes y llenaban la barquita. De repente Jesús le dijo al mar: ¿te callás? ¿Te enmudeces? Y al viento, cesás. Ya. Mire, cuando hay autoridad no se ocupa de gritar, hermano. No. Cuando hay autoridad, hermano, y si no, fíjese solo en la casa. ¿Verdad? La mamá, ya sabes, hipote, ya va a venir tu papá, que no sé qué, que no sé qué. No hay autoridad. Llega el papá y solo da un par de miraditas nomás. Todos los hipotes recogiendo el reguero que tiene. Amén. Cuando hay autoridad no se ocupa de tanto. Jesús le dijo a la mar que se callara, al viento que se calmara, y se hizo grande bonanza. Cuando Jesús llega, el viento y el mar le obedecen. ¿Cuántos alaban a Él? Él está aquí esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Dos, cuando Jesús llega, el llanto y la tristeza desaparece. Cuando Jesús llega, el llanto y la tristeza desaparece. Muchos de ustedes vinieron con grandes tristezas, con llantos a Jesús. Vinieron en problemado, vinieron heridos, vinieron golpeados de la vida, pero vinieron a Jesús. Los encontró Jesús a ustedes, me encontró a mí. Desapareció la tristeza. Algunos de ustedes tuvieron intentos de matarse, no le hallaban sentido a la vida, estaban muy tristes, estaban muy preocupados. Pero hermano, ahora que estamos en Jesús, las cosas han cambiado. Vivimos una vida alegre, vivimos una vida de gozo, vivimos una vida de júbilo. Y fíjense que no es que tengamos a veces grandes cosas. No, hermanos, no. Porque hay hermanos que están en el culto a veces tan gozosos, y uno puede pensar: este no tiene deuda, si está tan contento, que no, hombre, a ver qué cuenta tendrá que pagar tal vez. Amén. Y uno piensa, hermano, que lo ve tan... No, hermano, es que el gozo de nosotros no depende, hermano, de la cuenta del banco, no depende de cuánto hay en la nevera, no depende de cuánto hay en la olla de comida. Nuestro gozo depende de la relación que tenemos con nuestro Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Hay gozo. Cuando Jesús llegó, desapareció la tristeza, desapareció el llanto. Ahora, hermanos, somos hasta bullistas en la iglesia. Nos gozamos y alabamos. Yo recuerdo, un pastor me contaba una anécdota. Dice que en su iglesia, dice, había un hermanito, pero hace muchos años, fue mucho tiempo cuando la iglesia inició, quizás allá en los años, en nuestro país, en el año 30, año 40, por allá. Dice que había un grupito de hermanos, y los hermanos llegaban y se gozaban, y había un hermanito que llegaba y no andaba zapatos, andaba descalzo, era muy pobre, andaba descalzo. Para ese tiempo pocos zapatos habían para empezar, y andaba descalzo.
Nosotros en El Salvador decimos achuña. Ah, no se le olvide. Todavía me toca que venir a recordarle algunas cosas.